Ahora, tú ves que es verdadero, no podemos darles el show otra vez. Es por eso que existen enseñanzas esotéricas. Pero por otro lado, hay otro extremo opuesto que es no darse cuenta de que el espectáculo, es solo un espectáculo. Y eso es tan malo, como revelar el espectáculo. Digamos que vas al cine y vas a ver una gran película de terror, ya sabes, es algo terrible, porque lo hacemos, queremos emociones intensas. Y todo el universo quiere emociones intensas. De eso se trata todo. De lo contrario, sería aburrido. Pero cuando vas al cine, sabes en lo más profundo de tu corazón que es solo una película. Sin embargo, de alguna manera logras olvidarlo mientras estás allí, y por lo tanto, te asustas y sientes verdadero escalofrío. Eso es genial. A algunas personas les gusta ir y llorar. Van a ver alguna tragedia y simplemente adoran llorar porque es una catarsis, saca toda la sal de ti, o algo así, no sé. Entonces, haces esta cosa y podemos decir que es algo vicario, sí. Pero eso es el espíritu del espectáculo, de la representación. Podríamos decir entonces que es posible en esta vida, alcanzar una especie de valentía metafísica, en lo más profundo de tu ser, las experiencias más angustiantes que la existencia física puede ofrecer, nuestro espectáculo. Ahora bien, esto es lo que podríamos llamar el nervio supremo, y por ejemplo, cuando los samuráis en Japón estudiaban el Zen, eso es lo que querían lograr. Querían obtener el valor máximo para que absolutamente nada los afectara. Por lo tanto, hay un poema que dice: bajo la espada levantada en lo alto, se encuentra el infierno que te hace temblar, adelante está la tierra de la dicha. No dudes, no te bloquees, no te dejes afectar, ni desconcertar por la ilusión. Ahora dirías, bueno, todo eso suena muy bien pero no puedo controlarme, empiezo a temblar y no puedo parar, no tiene que ver con mi voluntad y no importa cuánto apriete los dientes, contraiga los músculos o ejercite mi fuerza de voluntad, no puedo deshacerme de los temblores, cuando realmente tengo miedo. Eso es cierto, pero debes recordar que el secreto de todo esto es no tener miedo al miedo. Cuando realmente puedes permitirte tener miedo y no resistir la experiencia del miedo, estás comenzando a dominar realmente el miedo. Pero cuando te niegas a tener miedo, estás resistiendo el miedo, y eso simplemente crea un círculo vicioso de tener miedo al miedo, y tener miedo de tener miedo al miedo, y así sucesivamente. Y eso es lo que llamamos preocupación. La preocupación es simplemente una condición crónica, y las personas que se preocupan seguirán preocupándose, sin importar lo que suceda. Porque cuando una posible amenaza es exterminada, inmediatamente descubrirán otra, porque la preocupación es como una cebolla infinitamente pelada, puedes seguir y seguir porque en el momento en que crees que reduces el tamaño de la cebolla y te liberas de tus preocupaciones al respecto, de repente tu sentido de la distancia y el tamaño cambia. Y debido a que estás mirando tan intensamente esta pequeña cebolla, llena todo tu campo de visión y vuelve a ser una gran cebolla. Lo ves, comienzas a pelarla, pero cuando obtienes otra pequeña, del mismo tamaño, se agranda en tu juicio y en tu sentido de valores, una vez más se vuelve colosal. Eso siempre está ocurriendo. Entonces, si estás propenso a preocuparte, siempre hay mucho de qué preocuparse. Puedes ganar mucho dinero y no tener problemas al respecto, pero luego empiezas a preguntarte si vas a contraer una enfermedad, y el médico te dice que está todo bien, no hay nada malo contigo, entonces te preguntas si vas a tener un accidente, luego tomas precauciones y te preguntas si habrá una revolución política, si tu casa estará segura, siempre hay algo. Así que realmente, este tipo de preocupación es una búsqueda completamente inútil. Y sin embargo, nos sentimos un poco culpables si no lo hacemos, porque de alguna manera se nos inculcó que una cantidad adecuada de preocupación muestra un buen sentido de responsabilidad, que estás preocupado. Y todas las personas podríamos decir que están socialmente conscientes, están preocupadas. Así que cuando decimos estoy preocupado, significa que tengo una preocupación en mi rostro y estoy preocupado por ti, por la nación, por la guerra, es una preocupación. Hasta Paul Tillich dijo, que la religión es la máxima preocupación. Estoy preocupado por el universo, pero lo que llamo preocupación, en la forma en que me gustaría interpretarla, en lugar de esta especie de frunce de ceño, es algo más parecido al asombro. En otras palabras, que la existencia es extremadamente peculiar.
No puedo explicar este sentimiento porque no sé cómo formular una pregunta sobre la existencia de manera que se pueda decir que estoy cuestionándola de una manera clara y reflexiva. Eso es algo muy interesante para considerar si tuvieras una entrevista con el Señor Dios, y solo tuvieras 5 minutos, y solo pudieras hacer una pregunta, ¿qué le preguntarías? Tienes mucho tiempo para pensar en esto de antemano, y te das cuenta de que una pregunta tras otra no logra captar realmente lo que quieres saber. No está mal, como por ejemplo, existes, y Dios diría algo como, por supuesto, aquí estoy. ¿Estoy teniendo una alucinación? No. Bueno, ¿cómo puedo estar seguro de que esto no es una alucinación? Y luego rechazarías todas esas preguntas. Y cuando finalmente llegas a eso, no sabes qué preguntar. Hay una especie de pregunta en tu mente, no tanto una pregunta, como un cuestionamiento, una sensación de que todo es increíble, asombroso. Me maravillo ante ello, es un milagro que exista cualquier cosa, esa sensación que ves, de lo maravilloso del ser, es lo que yo llamo o querría decir, con la frase de Paul Tillich, máxima preocupación. También está involucrado el amor en ello. Esa es la parte del problema. Una cultura abstraccionista como la nuestra, como indiqué, no somos materialistas, somos abstraccionistas. Un materialista es un amante, y por lo tanto, está relacionado con el presente. Porque como verás, no puedes amar excepto en el presente. Entonces, si intentas eliminar el miedo a que lo oscuro pueda ganar, estás trabajando de manera equivocada. Atacar al ateo es fortalecerlo, porque inmediatamente te sientes culpable si no tienes éxito, o te sientes inadecuado. Pero el miedo es algo que surge natural y espontáneamente bajo ciertas circunstancias, al igual que sentirás calor si te acercas a un fuego. No puedes acercarte a un fuego sin algún tipo de autohipnosis y luego decir, me niego a sentir calor. Hay algo un poco extraño en eso. De lo contrario, es muy natural tener miedo, y si no, lo tratas de derribar, no tratas de convertirte en algún tipo de idea preconcebida de lo que deberías ser, entonces, estás en el camino correcto.